This is Governor Greg Abbott, and tonight I'm pleased that the governor of Coahuila traveled to the state of Texas to visit with me about the challenges that we're facing on the border. And so I thank Governor Requelme for joining me at this event as we have discussed all the issues that our two states face. We talked about the issues about the vehicles not making it through the bridges fast enough. And we also talked about doing more to secure the border between Texas and Coahuila. And through our discussions, we reached an agreement on these issues. And those agreements are found in this document that we're about to sign. I want to share with you what we are doing. The states have agreed to work cooperatively to ensure that vehicles crossing an international port of entry meet the safety standards applicable in each state. The states will work cooperatively to reduce the cartel's human trafficking and smuggling of deadly fentanyl and other drugs across and between ports of entry. The states will work cooperatively to stop the flow of migrants who illegally enter Texas through Coahuila. Coahuila will enhance border security enforcement measures on the Coahuila side of the border, both at the ports of entry and along the Rio Grande River, to prevent illegal immigration from Coahuila into Texas by committing to doing the following. A, operate checkpoints already established in different parts of the state in order to detect the arrival of immigrants before they enter into Coahuila. Once migrants are detected at these checkpoints, they will be returned to a designated place in Mexico. And then B, at the municipal level, in both borders, special teams of personnel and motor equipment will be designated to prevent crossing of immigrants arriving at the ports of Ciudad Acuña and or Piedras Negras in order to ensure that no migrant shall cross the border at those locations, including providing resources to respond to hotspot areas as identified by the Texas Department of Public Safety. This effort includes using helicopters and all-terrain vehicles to patrol the border. Let me emphasize one thing that that paragraph discusses. Many people will remember the Haitian crisis where Haitians were gathered under a bridge and were coming over by the thousands. That was coming through the state of Coahuila. Through our discussions, I have the commitment of the governor of Coahuila to never allow that to happen again. The states will work cooperatively to restore the border crossing inspections process to allow crossings at a faster pace. As we sign these documents tonight, the border crossings will open up and be operational just as they were before we began inspecting every single vehicle, commercial vehicle, crossing the border. And so that's the agreement. Governor, I want to thank you for joining me for this, and feel free to share your thoughts also. Gracias. Nos encontramos aquí en Austin, Texas, con el gobernador Abbott, lo cual agradezco que hoy me reciba y que podamos platicar y dialogar durante varios minutos sobre los temas que convergen dentro de nuestra frontera. A todos quienes nos escuchan y nos van a ver el día de mañana, probablemente en los medios de comunicación en México, queremos que sepan que hemos llegado a un buen acuerdo, que vamos a firmar compromisos muy puntuales, los cuales establecen medidas de seguridad tanto para el paso de nuestro tráfico comercial como el tema migratorio y el tema también de seguridad en la frontera. Nos hemos comprometido, como dijo el gobernador de Texas, a poder incrementar las medidas de seguridad en toda la frontera, evitar el paso de migrantes. Hemos explicado también que Coahuila ya tiene operativos desde hace algunos meses, los cuales hemos evitado ya la llegada masiva de migrantes a Piedras Negras y a Acuña. También parte del compromiso es que en la parte de nuestra frontera, los alcaldes de Piedras Negras y Acuña van a trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado y el gobierno federal para poder dar
cause de manera inmediata lo que en su caso se detenga como en el flujo migrante que luego de manera extraordinaria se ha dado en los últimos meses en nuestra frontera. Texas es una economía muy importante para Coahuila, estamos muy ligados, cruzan 270 mil vehículos de comercio al año, fue lo que cruzó en 2021, también importamos 26 billones de dólares al año, somos el segundo estado más exportador y muy pronto seremos el primero. Por ende, nos interesa mucho la relación con Texas y sobre todo agradezco la oportunidad de haber podido platicar de los temas que hoy nos ocupan, pero de otros más, como el Port to Plains o el Corredor Económico del Norte. Tuve la oportunidad de explicarle y de platicarle cuál es nuestra apreciación y sobre todo nuestro proyecto para que antes de que salga yo de gobernador podamos establecer también una infraestructura carretera que nos permita tener mucho mayor flujo fronterizo. Hoy firmamos un convenio que sé que mucha gente que nos va a ver el día de mañana, que nos va a escuchar, pues sabrá que este tipo de acuerdos son en beneficio de ambos estados. Tenemos 512 kilómetros de frontera, los cuales tenemos que cuidar. He ofrecido también vigilancia aérea a través de nuestros helicópteros, también de vehículos todoterreno alrededor de toda la frontera del río y también un equipo especial que estará observando y vigilando nuestra frontera y sobre todo en las partes bajas del río. Ya lo platicaremos mañana estando en México, pero el día de hoy agradezco la anfitrionía del gobernador Abbott y sobre todo que hayamos llegado a un buen acuerdo por el bien del comercio de Coahuila, Texas y sobre todo por la amistad que siempre hemos tenido y la alianza económica que hasta hoy ha permanecido y además a Coahuila le ha ido muy bien con esta alianza y con esta amistad. Muchas gracias. Thank you. That was signed. Hold it up.